Abrieron las puertas y ya está ingresando la gente aquí a la sede de ANSES de Humberto Primo y Avellaneda. Y estamos con Leandro Gamba, que es el gerente de esta sede, para consultarle, bueno, ¿cómo se está llevando a cabo todo esto? Que entendemos que con la cantidad de gente quizás no dan abasto en algunos momentos. Y bueno, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo llevan toda esta situación? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. Bueno, con mucha expectativa de que hoy tendremos un día mejor. En términos de respuesta a la gente, en términos de no vivir las situaciones de largas colas durante toda la jornada, dándonos estrategias para tratar de, desde una mirada y una actitud empática, poder ir brindando respuestas, hacer el peinado en la fila también para ayudar a identificar a aquellas para que no se queden, para que no pasen largas horas al sol. Hoy va a ser un día particularmente caluroso, así que vamos a tratar también de acercar la posibilidad de que se hidrate la gente y de que la espera sea un poco más amena. En términos operativos, comenzamos ya con la atención. Sabemos que es un trámite que, si es que logramos ir encontrándole el mecanismo y aceitando el circuito, podemos aumentar la capacidad y agilizar la capacidad de procesamiento de las solicitudes. Y sí, poniendo el acento y la prioridad en acompañar a la gente que viene a tramitar un programa, un beneficio que es para atender una situación alimentaria básica. Es un segmento muy, muy particular, ¿no? El que se está apuntando. Mucha gente no da con los requisitos. ¿Cuáles han sido los problemas, quizás los conflictos más grandes que han tenido entre ayer y hoy? Bueno, la realidad es que mucha gente percibe que está contemplada dentro del grupo de destinatarios, digamos, y eso tiene que ver con la situación difícil que está atravesando buena parte de la población. Pero esta política está orientada a aquellas personas que no tienen absolutamente nada, que no tienen ingresos, que no forman parte del universo de cobertura de ningún programa social, que están sin cobertura de obra social, que tampoco han tenido movimientos en sus cuentas bancarias, por más que sean actividades circunstanciales, una changa. Y que en términos generales tienen comprometida su situación alimentaria básica. Muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Bien, algunos detalles de cómo se va a llevar a cabo esta segunda jornada de inscripción. Lo decía bien Leandro Gamba, gerente de aquí de la sede de ANSES. Este bono está destinado a un grupo muy específico de gente que era que él denominaba, y esperemos que se pueda agilizar, como decía bien, el trámite en esta segunda jornada de inscripción para el bono de 45.000. Seguimos con usted.